Cambierà algo in relazione alla strategia di Oriente Medio, la ultima strategia di Oriente Medio di questa alleanza con Arabia Saudita, Arabia Saudì. Va a cambiare algo o se confermerà? Pues confieso que no soy un experto en política exterior de Medio Oriente, pero por lo que he leído, obviamente la dirección en la que se tiene que mover la relación en el Medio Oriente tiene que ser de mayor, un papel mucho más importante de la diplomacia y un papel mucho más importante de la colaboración entre los países que tienen mucho en riesgo, ¿no? Habiendo dicho eso, lo que sí creo que va a ser muy, muy importante es mandar una imagen, una señal clara y contundente de que Estados Unidos tiene que jugar un papel más importante en la región, por un lado, y en segundo lugar, que tiene que haber una visión más equitativa en cuanto al conflicto, ¿no? Que no solamente podemos estar del lado de Israel y tampoco del lado de Palestina, que tenemos que jugar un papel más de árbitros y un papel más de conciliadores que de echarle leña al fuego para llevar a esta conclusión que llega mucha gente en estos momentos, ¿no? Que el Medio Oriente no tiene solución a corto plazo hasta que no haya una visión a largo plazo por parte de todas las personas y los países que están involucrados. ¿Qué papel van a tener los dos vicepresidentes Yo creo en que. función de? Perdona, perdona, sí. No, no, creo que es una buena pregunta porque la elección de Kamala Harris como candidata a vicepresidenta ha sido muy acertada desde mi punto de vista, ¿no? Se complementan muy bien y por primera vez en la historia de Estados Unidos creo que la elección del vicepresidente o la vicepresidenta en este caso es extremadamente importante de cara a las elecciones y en una administración Biden-Harris, ¿no? En primer lugar, se complementan muy bien. Uno es un hombre, el otro es una mujer. Sería la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. En primer lugar, sería la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos, que también se combina muy bien. Él es blanco, ella es negra. Se combina muy bien, él es mayor, ella tiene 54 años. O sea, complementan todos los aspectos, racial, desde un punto de vista de edad, desde un punto de vista de género, y luego algo muy importantísimo también, y es que ella es una mujer más de armas tomar, firme, no es tan conciliadora quizás como lo puede ser Biden, que es mucho más empático y una persona que está dispuesto siempre a buscar soluciones, y se le ha caracterizado durante los últimos 40 años que estuvo en el Senado como uno de los pocos senadores que era capaz de forjar alianzas con los republicanos. Y eso es lo que creo que vamos a ver en ese proceso de unificación del país y de mayor estabilidad. Entonces diría que la elección ha sido muy positiva en ese sentido y te diría también que la elección de Kamala Harris también lo que hace es inyectar muchísimo entusiasmo a nuestras bases, porque no solo es la primera mujer, no solo es la primera mujer negra, es hija de inmigrantes, primera generación, es el sueño americano ese que todos admiramos tanto, se ve reflejado en Kamala Harris, su padre jamaiquino, su madre de la India, ella nace en Estados Unidos, una familia pobre, y llega a ser vicepresidenta del país y podría ser incluso la primera presidenta de Estados Unidos, ¿no? O sea que yo creo que todo esto ha sido muy positivo para el Partido Demócrata y para la candidatura de Biden.